Bueno, muchachos, esto es compromiso de la paciente. Lamentablemente, camillero y chofer, no le voy a filmar la cara para que después se quejen. Pero la paciente viene con toda su ropa. Y ella me dio autorización para que le filmemos cómo la trasladamos del hospital Castro Rendón a la paciente, la cual viene a internación, al buque Roldán. Bueno, como verán, nuestro compañero camillero lleva el papel en la mano, que no es lo que corresponde. Acá estamos, no sabemos quién le vamos a entregar y queremos que esta situación se mejore. Muchas gracias, señora. Disculpe, muchas gracias. Esto es para mejorar la calidad de atención a todos los pacientes que tienen COVID y nuestra función laboral, compañero, tanto camillero como chofer. ¿Dónde estamos encantados? Te lo digo cuando esto está... Por la guardia respiratoria. Por la guardia respiratoria. Cuando hay un paciente con camilla y se necesitó para caminar. Sí, ¿y hasta cuándo está roto esto? No sé, empecé una semana pasada. ¿Que no se vea la compañía, no? Y en esto es más complicado. Sí, conocí los días de marcha atrás. ¿Qué pasa? Pase, señora. Pase. No se va a caer. Perdón, pero... No se va a caer ahí. Estas son las condiciones del hospital Buque Roldán, que están reparando. Nosotros tenemos que hacer marcha atrás, casi 50 metros, lo cual se había planteado que se tenía que reparar. Bueno, como es mi primer día, después de 14 días de estar aislado, ahora el Buque Roldán hay que entrar por la guardia respiratoria, la cual hay pacientes esperando en el hall. Esta charla que tenemos con Raúl, delegado de ATE, el sector de choferes de ambulancia del hospital más grande, hospital público más grande de la provincia de Neuquén. Una situación delicada para aquellos que nos ven fuera de Argentina, otra parte de Latinoamérica o incluso quienes están en otras partes de Neuquén, otra parte de la Patagonia. En Argentina hoy está terminando otra fase de la cuarentena, es probable que se extienda hasta el 17 de agosto, en una situación en la cual los contagios no se han detenido, en algún caso se ralentizan, otros siguen avanzando, en el medio de una noticia alentadora que es la aparición de muchas novedades en el mundo de las vacunas, de los retrovirales, de los sueros. Sobre todo para ir también transmitiendo una sensación de que estamos en un avance respecto a la posibilidad de una vacuna antes de que termine el año. Las autoridades sanitarias de rusas informaron casi en un tono épico que estaban muy cerca de la vacuna antes de la llegada de septiembre, con lo cual habla también de que, esto lo digo en un tono, porque como estamos más o menos todo el tiempo buscando noticias de que lo que está pasando, lo real, concreto, es que Argentina está en una fase, sobre todo en la parte metropolitana, el famoso AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, y eso va a repercutir obviamente en gran parte del funcionamiento de la política y de la economía en Argentina, está todo concentrado ahí prácticamente, en una fase muy alta de contagio, ¿no? Bueno, Raúl, vos estabas viendo también la noticia, ayer se reunía la tríada de Alberto Fernández, Larreta y Kicillof, y estaba muy delicado la situación, ¿no? Más allá de toda la militancia ante cuarentena que hay en Argentina por parte de los periodistas privados, como una especie de militancia de la muerte, lo real es que ahora se empezaron a asustar porque claro, no paran de crecer y están anunciando que hay sectores públicos que están colapsando. El sí. Caso de Roca, que no le hemos tocado, muy delicado, ¿no? Lo de Roca también, porque hay mucha información cruzada. ¿Qué te pasa cuando te llega data del interior ahora, de los choferes del interior? Bueno, yo estoy con un grupo de compañeros a nivel nacional, a nivel internacional, los cuales, bueno, también nos pasamos la información. Esto de capital es un problema porque, bueno, ese es el resultado de los hospitales semi-tercializados, tercializados, municipalizados, porque lamentablemente en lo que es Buenos Aires, los hospitales municipalizados no estaban preparados para la pandemia.
los hospitales públicos tampoco y los privados tampoco. Como toda la vida fue una joda la salud pública, fue facturar, negociar, quién roba más, quién roba más, porque no es quién roba menos, quién roba más. Entonces, hoy tenemos compañeros que están bajo convenio de empleado de comercio, choferes, como el SAMEN en Buenos Aires, eso es el famoso SAMEN, el personal de SAMEN, el único que es de planta es el médico, el resto están todos terciarizados en los municipios, depende del municipio que más factura, y es el miedo del CIN acá, mío personalmente, que el CIN lo agarre el municipio de Neuquén. Y yo no es que vive Giles, sino que uno ve el ejemplo de cómo entró el CIN acá y qué quieren hacer con el CIN. Porque el CIN tiene presupuesto propio, pero el día que no tenga el EPN de la provincia, y va a ser tercerizado, seguro. Y lamentablemente, en la necesidad de la emergencia, el paciente necesita que lo cubra a alguien. No le importa si es tercerizado o no es tercerizado. Claro. Pero nosotros vemos la función laboral y el futuro de los trabajadores. A mí me quedan 2 años más todavía para jubilarme. Pero con respecto a lo que es en Buenos Aires, los compañeros están tercerizados, no tienen cobertura de RT. Vos date cuenta que el RT te cubre si vos tenés COVID. Si vos no tenés COVID, la RT no te cubre. Y te mandan a tu casa 14 días. Y yo mañana tengo contacto con otro paciente que tenga COVID, de hecho de contacto directo, me tengo que ir 14 días a mi casa. Y se ocupa un artículo 21 del EPCAP. Porque en el convenio tampoco está hablado de las pandemias. Las autoridades nuestras no hacen una enmienda, el sindicato tampoco pide que se haga una enmienda en el convenio de salud. ¿Y nosotros perdemos plata? Sí, perdemos plata. Más allá que le agradecemos a Dios está sano, pero perdemos plata, hora extra, todo, que es trabajo extraordinario. Guardia. Sí, el alquiler, todo, digamos, bueno, ¿no? Esa gente no entiende que vos estás enfermo, que no estás enfermo y que tienes que estar aislado. No entiende el dueño del alquiler que vos estás aislado porque te mandan de tu trabajo que tienes que aislarte. Dice que vos estás enfermo, vos no estás enfermo. Yo no me animaba a ir a comprar la esquina de mi casa. No, no, la estigmatización hacia los laburantes de salud y después hacia los enfermos, tremenda. Contame, nos quedan unos minutos, contame del interior. Bueno, en este momento nosotros sabemos que va a ser un brote muy grande en Añelo. ¿Qué pasó en Añelo? Y en Añelo una empresa privada le hizo un hisopado a un petrolero, le dio positivo, pero empieza todo lo que es el problema en la sociedad, porque ese petrolero, el cual los hisopados provinciales dan un caso, pero hay dos. Entonces hoy por hoy Añelo dice que tiene uno solo, pero el otro, claro, uno solo hecho por la provincia, pero el otro lo hizo la empresa privada, entonces eso no lo dicen. Con respecto a esto hay un manejo de un gimnasio clandestino en Añelo, donde participaban concejales, donde iba personal del municipio, y un gimnasio clandestino en cuarentena. En Picún, le dieron el alta a un paciente que estaba internado en el hospital Putralco, el cual llevó COVID. El personal de salud, cuando verificó, ya esa persona tiene 7 contactos en su familia. Entonces hoy están llegando los hisopados de Picuni y va a haber un problema muy grande. Lo de Loncopué fue un pueblo que se cerró. Y no el templo puso a cerrarlo. ¿Eh? Ahora, vuelvo a lo que es la salud pública en Neuquén. ¿Por qué los trabajadores tenemos que estar haciendo esta denuncia cuando las autoridades tienen que estar dando la verdad? ¿Por qué tapan? Acá llegó un profesional del exterior, estuvo internado en una clínica privada, y demoraron más de una semana para decir que tenía COVID. Se murió el profesional, pero tampoco dijeron que trabaja acá en Neuquén, no, domicilio Río Negro. Y un profesional muy conocido, lamentablemente se murió por COVID, que fue el primer caso en Neuquén que se brotó así de esa manera. Mientras tanto estuvo en riesgo toda su familia, todo el personal de la clínica privada y los que lo fueron a ver, hasta que le dieron el hisopado. No se hizo enseguida la isla como se hace hoy, que te aíslan, que te dejan encerrado. Y la gente del interior, mis compañeros choferes, siguen sacando a pulso, a caballo, siguen sacando pacientes en la nieve, porque las autoridades todavía no llegan con la ropa de trabajo. Y hago responsable al gobernador en esto. Hago responsable
al gobernador, lo que pase con mis compañeros y lo que pase conmigo también, porque yo no estoy libre de nada. Todo contrario, soy un personal de riesgo todavía porque ahí me estuve en aislado 14 días. Con esto lo que quiero dejar dicho que uno hace bien las cosas, se cuida, pero lamentablemente no sabemos el resto, si se cuida o no. He tenido la suerte de ir a la oficina del director asociado y estaba comiendo con otro médico más en el escritorio. La ropa de seguridad tenés que ir. Y nosotros seguimos trabajando día a día. Vos viste que recién dejamos el paciente, estamos ahora de vuelta en la calle. En estas calles de Neuquén que son un desastre. No, está sin médicos, sin enfermeros, sin... Esto el director lo sabe y sus amigos, sus colegas no lo ayudan. Porque el médico tendría que preocuparse por subirse al río de la muerte y tampoco lo hace. Necesitamos escuelas seguras para enseñar y aprender. El gobierno de la provincia pretende que, en el mediano plazo, docentes y estudiantes volvamos a habitar nuestras escuelas. Sin embargo, en toda esta primera parte del año, no ha hecho los arreglos y obras de infraestructura correspondientes que garanticen un proceso de enseñanza y aprendizaje seguros. Por eso, desde Aten Capital convocamos campaña en contexto de pandemia, inversión en infraestructura para escuelas seguras. Para ello, elaboramos una planilla electrónica donde los equipos directivos de cada escuela de nuestra ciudad podrán registrar los problemas edilicios por los que atraviesa la institución y así presentarlos ante el gobierno. Ante un gobernador y sus ministres que hacen oídos sordos a nuestro reclamo, nos organizamos desde las escuelas por condiciones dignas de enseñar y aprender. Aten Capital. Sin escuelas seguras, no hay vuelta a la presencialidad. ¿Qué es el cuidado colectivo en el aislamiento social? Según la OMS, el 80% de los casos de COVID-19 son leves. Si bien esta cifra no es alarmante, tenemos que tener en cuenta que el 20% restante necesitará atención médica en hospitales y un 5% de ellos precisarán cuidados en terapia intensiva. Se estima que en la Argentina, antes de la pandemia, había 160.000 camas para terapias intensivas. Sin embargo, el 90% suelen estar ocupadas por otras enfermedades. ¿Qué tiene que ver esto con el aislamiento social? Este virus es muy contagioso. Si mucha gente se enferma al mismo tiempo, el sistema de salud corre el riesgo de colapsar y no dar abasto. Así, lo que se busca es achatar la curva de contagios para poder atender a todas las personas que se enfermen. También se gana tiempo para que el Ministerio de Salud agregue camas y acondicione hospitales. El aislamiento social puede ser desde la organización, la solidaridad y el cuidado colectivo. Organizate con quienes vivas o con vecines para tareas que impliquen salir. Podés hacerle las compras o pasear al perro de aquellas personas que son consideradas población de riesgo. Comprá en pequeños negocios o a trabajadores de la economía popular, así les das una mano. Y al hacerlo, ten en cuenta que no está bueno que vos te lleves todo y que el otro se quede sin nada. Algunos sectores transitarán el aislamiento de forma comunitaria y sigan juntando el mango para comer. Si querés ayudarles, averigua qué organizaciones trabajan en territorio y contactate con ellas. Mantén el contacto con personas queridas, en especial aquellas que viven solas. Aunque a esta altura ya resulte obvio, lavate siempre las manos con agua y jabón. Cuídate y cuida al que tenés al lado. Es un mensaje de los que hacemos Barricada TV.